Pues mire, Castilla y León en el Consejo de Política Fiscal nos hemos abstenido porque yo le he pedido al ministro Montoro que relajara el objetivo de déficit de tal manera que para el año 2016 es un menos 0,3 y yo le he pedido un menos 0,5. No ha tenido esa flexibilidad, pero por otro lado nos han comunicado que van a subir de manera importante las entregas a cuenta, que preferimos que nos den más dinero por el modelo de financiación que más déficit, por lo tanto, en ese sentido la noticia ha sido buena, aunque no sabemos concretamente qué cifra va a llegar a Castilla y León. Y por otro lado también nos han comunicado la liquidación del año 2013, ya la definitiva, y es una liquidación positiva frente a lo negativo que nos habían previsto. Por lo tanto, son dos buenas noticias, pero no compensa, por otro lado, el esfuerzo que hay que hacer en reducción del déficit. Nosotros estamos convencidos de que hay que seguir reduciendo el déficit, pero a un ritmo que podamos asumir, porque como ya les decía, son objetivos muy exigentes y lo que no queremos es que los servicios públicos pierdan calidad, sino que seguir prestando unos buenos servicios públicos. Y por eso, como digo, tenemos un déficit estructural en el modelo de financiación. Le he reclamado al ministro la reforma del modelo por ese déficit, pero bueno, van a iniciar los trabajos, los grupos de trabajo, para ir avanzando en la reforma del modelo de financiación, que yo creo que es lo mollar y lo que, como tantas veces ha dicho el presidente, nos genera un déficit estructural de 500 millones de euros. Ya no habría vuelta atrás, ¿no? Yo he acabado y no ha habido negociación. No ha habido negociación, hemos venido y hemos votado. Así que eso es lo que hay. ¿Se ha abstenido alguna comunidad más o les ha sido? No, ha sido la única que me ha abstenido.